Así es el primer año que pues mi papá se decidió por donar en ofrenda a nuestro Señor Padre Jesús el primer año. Así es, bendito Dios, hemos tenido muy buena respuesta de amigos, compadres y pues toda la familia. Y aquí unos amigos de San Marcos que pues ahora sí hemos visto su tradición y mi papá los ha acompañado y él quiere que esa tradición se vea aquí en San Pablo. Y bendito Dios, hemos recibido buena respuesta porque pues sí se necesitan de manos para elaborar este arco. El primer inicio fue el primer punto en octubre que se hizo la corta de los palos que nos donaron. Y desde ahí venimos empezando preparándonos. De ahí fue pues invitar a la gente, ¿no? De aquí del pueblo y digo de San Marcos, que nos han deseado mucho la mano. Y el domingo fuimos por esas piñas. Y ahí viene ya casi, pues vamos así, que es la fiesta. Pues que se animen, que los esperamos el domingo que viene para que vamos a levantar el arco. Y pues sí, es el primer año que aquí mi papá es el que da inicio este año y esperemos que pues los próximos años nos apoye más gente y sigamos con esto, pues, seguir la tradición. Buenas tardes, mi nombre es José Sosa Aguera, aquí un servidor. Aquí estamos con la cosa del arco. Esto tiene un año que yo acompañé a los de San Marcos y me gustó las tradiciones que ellos hacen. Y platiqué junto con mi familia y aquí estamos con el arco para el 15 de marzo. Y primero Dios, yo quiero que no que las tradiciones que no se pierdan. Espero que la gente que le siga o mis hijos, y en caso que uno ya no esté. Pero primero Dios, vamos a ver hasta dónde les aguantamos. Y exactamente que se vuelva tradición, porque no es fácil. No es fácil, pero no es imposible. Hay cosas que sí se pueden hacer. Junto con la gente, con los de San Marcos, que nos acompañaron el domingo, el día 5 de marzo. Estamos hasta ahorita y junto con ellos y con sus familias que nos están apoyando. Aquí no hay paga, aquí es puro apoyo.